Esta es la valoración general que hacemos de los presupuestos para el año 2012. Para nosotros, para Bildu, son una continuación de los presupuestos aprobados anteriormente y reflejan el modelo de ciudad que se ha desarrollado en Bilbao durante los últimos años. Bilbao como objeto de consumo y como lugar para el consumo. Hasta ahora, el equipo de gobierno con el PNV a la cabeza ha promocionado un modelo desarrollista a favor de la construcción y el turismo. Grandes eventos culturales y deportivos, Alóndiga, Ibarra, Zorrozaurre, Salmamés Barría. El próximo año, ciertamente, veréis, sabéis, que la construcción se va a ralentizar y paralizar y aunque el ayuntamiento no realice más que proyectos y planificación de políticas urbanísticas públicas, los siguientes años y presupuestos irán en la misma dirección y consolidarán el mismo modelo desarrollista. Ahora bien, el, turi el turismo sin duda sí se impulsará. Es el maná moderno para este equipo de gobierno, para el grupo municipal del PNV. De ahí la compra del edificio de la BBK en la Plaza Circular por 19 millones de euros. Y en él, al lado de la futura estación del tren de alta velocidad que se va a construir, promocionarán fundamentalmente, aunque no solo, el turismo para Bilbao y Vizcaya, creando una macro oficina de turismo. Pero la sociedad debe conocer que en los últimos 28 meses, y esta misma semana se nos ha dado informaciones del turismo al respecto de ese periodo por parte de Isabel Muela. Un periodo en el que el turismo ha subido sin cesar en nuestra villa. Hay 6.306 parados más en Bilbao, un 30,85% más de parados que hace 28 meses. Hemos subido, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, de 20.437 en junio del 2009 a 26.743 en octubre de 2011. Más bilbainos y bilbainas en el paro y, por contra, más beneficios para los hoteles y para algunos establecimientos de hostelería. De hostelería. Perdón, de hostelería. Esos son los frutos del turismo. En los presupuestos que se nos avecinan, la construcción social quedará atrás, marginada en cierta medida. Por ejemplo, las ayudas sociales bajan un 2,43%, un millón mil euros menos que en los presupuestos del año pasado. Creemos absolutamente necesario que se dejen de considerar solo como inversiones la construcción de infraestructuras y como gastos las partidas dedicadas a las personas. Desde Bildu consideramos radicalmente positivo la inversión en educación, cultura, deporte, puestos de trabajo dignos, juventud, igualdad, participación, invertir en igualdad de oportunidades. ¿Qué decir de la participación ciudadana en estos presupuestos? Ha sido nula. Y lo que es más grave, no hay voluntad política para que los ciudadanos sean arquitectos de su propia ciudad. La participación ciudadana en los consejos de distrito está totalmente minimizada porque no se pretende otra cosa que la presencia. Eso sí, el presupuesto del área de participación ciudadana tiene una partida para personal del 74,83%, dato terriblemente significativo. ¿Qué pasa con los barrios? Los proyectos y la planificación están dirigidos una vez más al centro o lugares cercanos y estratégicos como Zorrozaurre, Garellano, etc. Y tened en cuenta que en 2007 se presupuestaron más de 45 millones de euros para ellos y en 2012 21.800.000 euros. Bajada espectacular de las inversiones en los barrios en los últimos siete años. Un 51,80% menos. Y para el próximo año siguen bajando, más de 2 millones de euros menos. Los barrios siguen siendo los grandes olvidados de nuestra sociedad y de su desarrollo urbanístico. Por otro lado, tenemos 12 empresas municipales o paramunicipales, sin contar dos fundaciones, 118 millones de euros en los presupuestos de 2012 y de ellos más de 37 millones de euros en, los, en gastos de personal, incomprensible para nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pretenden? ¿Mejorar el servicio? Lo, lo que sí se consigue es hacer más inaccesibles al control público los sistemas de contratación del personal. Seguridad, el interminable discurso y preocupación de nuestro alcalde. En los últimos siete años el presupuesto del área ha extendido de casi 99 millones de euros en 2005 a unos 70 millones de euros en 2012. Este ejercicio, cuando casi todos han bajado, han subido 181.536 euros. Pero si tenemos en cuenta que los presupuestos en general han bajado un 5,35%, seguridad tendría que tener 66.488.000 euros. Esto es casi 4 millones de euros menos que el año pasado y no más como este. Pero el dato es que seguridad sube y prestaciones sociales bajan. Qué decir de la Euskera, para Bildu es vergonzoso el tratamiento económico que se da a la Euskera en estos presupuestos. Aproximadamente medio millón de euros menos que los de 2012, un 22,36% menos. Si descontamos los gastos corrientes de personal y funcionamiento del área, que por cierto no comprendemos por qué Euskera no está en Cultura y sí está con Deportes y Juventud nos encontramos con que de 100, euros, perdón, de 100 euros solamente 16 céntimos se gastan, se invierten para Bildu en ayudas directas para promocionar y enseñar euskera. En resumen, porque estos presupuestos olvidan los barrios periféricos de Bilbao, porque son antisociales y porque obvian la participación ciudadana, votaremos en contra y presentaremos una enmienda a la totalidad.